Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que vaya la semanita bien. Estamos ya ahí a las puertas del fin de semana, en juernes, como se suele decir. Pero nosotros tenemos hoy tarea que hacer, porque tenemos la tertulia. Es el último programa de la tertulia de esta temporada. Esperamos regresar más adelante, no lo sabemos. Pero hoy es el último programa de la tertulia. Hablaremos dentro de un ratito con Dora González, del PP. ¡Uy, mi madre que me mata, que está aquí! Del PSOE. Dora González, del PSOE, con Patricia León, de Coalición Canaria, y Gabriel González, de Podemos, de ADG. Eso será dentro de un momentito, tenemos un montón de temas que tratar, pero antes vamos a charlar y a saludar a una candidata. Cuando decíamos esto hace poco, estábamos hablando de las elecciones municipales, las autonómicas, y nosotros pensamos que ya habían acabado las entrevistas políticas, y de pronto a los cuatro días, que dijimos, hemos acabado a los cuatro días, se convocan nuevas elecciones, así que estamos nuevamente con una entrevista de una candidata política, en esta ocasión al Congreso de los Diputados, por Coalición Canaria. Les estoy hablando de Cristina Valido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, que hacía muchísimo tiempo que... Un montón de años. No te veía, y para mí es un placer compartir este ratito de entrevista y que seas tú quien me la haga. Un placer que estés aquí. Cristina, en estos días estarás... Yo sé que los políticos llegan en la campaña, al final de la campaña, con la lengua afuera, porque no paran, están de medio en medio, radio en radio, tele en tele, de periódico en periódico, lo que tienen que hacer. A algunos les cuesta más, yo supongo que a Cristina también le cuesta por el tiempo que tiene que emplear y todo lo que tiene que preparar para ir y no ir, pero el hecho de estar delante de una cámara o delante de un micro, plin, para ella nada, porque... viene de los medios de comunicación. ¿Lo echas de menos, Cristina? Pues a veces sí. ¿Sí? ¿Lo echas de menos? A veces sí, porque a mí me gusta y yo disfruto mucho en un estudio de radio, en un estudio de televisión, porque la comunicación me apasiona. Entonces, bueno, pues a veces lo echas de menos y te gustaría poder hacer más y dedicarte más y dedicarte solo a eso. Pero, en fin, estamos en otras cosas y, por suerte... no me separan demasiado, porque bueno. Para hacer buena política también hay que comunicar, hay que explicar, hay que hacer pedagogía en muchas ocasiones, y bueno, a mí no me cuesta hacerlo, y como tú has dicho, no me cuesta ponerme delante de una cámara. Nunca te ha costado. Yo recuerdo los comienzos, que fue hace un montón de tiempo, yo te veía y decía, madre mía, es una máquina, es que lo hacías súper bien y tenías un desparpajo y una manera de hablar y tal, y decía, esta mujer llegará lejos, bueno, y bastante. Lejos que has llegado. Política, vamos a hablar de ello. Todo el mundo te estará diciendo ahora, vas a sustituir a Ana Orama, es un reto, es un tienes el listón muy alto. Hombre, la vida está formada por ciclos, ¿no? Claro. El ciclo de Ani, y ahora te toca a ti. Son personas diferentes, supongo que ella te habrá ayudado, tú la habrás ayudado también a ella en su momento. Se va Ana Orama y... tú eres otra persona. ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? Como mínimo, igual de bien. Bien. Sí, yo estoy muy ilusionada y para mí es un tremendo honor esta oportunidad que mi organización me da para representar a los canarios, a las canarias, para luchar por nuestras cosas, para defender nuestros intereses en el Congreso, para que se siga escuchando la voz de Canarias en el debate sobre el Estado de la Nación o en el debate sobre los presupuestos generales del Estado. Durante los últimos 15 años hemos visto a Ani ahí en la tribuna poniendo en primera línea nuestras cosas y nuestros problemas, y espero que los canarios y las canarias entiendan que esa voz tiene que permanecer, tiene que mantenerse, que no se puede hacer el silencio, y que ahí voy a estar yo si todos quieren, para seguir defendiendo a esta tierra y a los que aquí vivimos. De hecho, ahora, Cristina, te voy a decir que a las personas que votaron a otros partidos en las municipales, porque cara a los ayuntamientos la gente suele votar mucho por la persona, ¿no? No se olvidan tanto, pero sí un poquito más del partido, y votan a la persona, ¿no? A los ayuntamientos, la municipalidad. Entonces tú pides que aunque hayan votado a otro partido, que en esta ocasión es muy importante que voten a Coalición Canaria.
aunque hayan votado otros partidos. Sí, yo lo que digo es que en las últimas autonómicas mucha gente no votó a Coalición Canaria porque tenían un candidato a la alcaldía que les gustaba más que el nuestro, o un candidato al cabildo que les gustaba más que nuestra candidata, o un candidato al Parlamento o por la lista insular o por la lista regional que les gustaba más que el nuestro. Yo eso lo puedo entender. Pero ahora yo creo que tenemos que pensar en clave Canarias, en clave cómo defender nuestros intereses, cuál es la mejor manera de conseguir que se cumplan nuestros derechos y alcanzar nuevos logros para que la vida tan lejos del continente no sea tan difícil y tan cara. Y si pensamos en lo que conviene e interesa a los canarios, a las canarias, a sus hijos y al futuro y a sus nietos, deberíamos tener la capacidad de unir la fuerza de todos los canarios, de todas las islas, para ser realmente fuertes en el Congreso, para tener un grupo que tendría mucho más tiempo para ser oído, que podría negociar con mucha más fuerza, que podría conseguir muchas más cosas. Si solo una persona, en este caso Añoramas, en los últimos 15 años, ha conseguido tantísimas cosas para los canarios, tantísimas... voy a hablar de lo más reciente y de lo que todo el mundo siente en el bolsillo cada día. Las guaguas gratis, por ejemplo. ¿Qué no conseguiríamos si tuviéramos un grupo propio, como tienen vascos y catalanes, que han conseguido transferencias importantísimas que han mejorado la calidad de vida de esos territorios de manera indudable? ¿Qué no podríamos conseguir si tuviéramos esa fuerza y tuviéramos tan claro que el futuro de esta tierra depende del peso que tengamos allí? Porque al final la historia, los hechos, los acontecimientos sostienen esta realidad de que la sensibilidad de unos y de otros, hoy de Sánchez, pero ayer de Rajoy, ha dependido siempre de la necesidad que tengan de nuestros votos. Y a partir de ahí podemos negociar y conseguir cosas. Uh-huh. Insisto, si con una sola diputada hemos conseguido lo que hemos conseguido, ¿qué no conseguiríamos si nos pusiéramos de acuerdo para tener un grupo nacionalista canario fuerte? Uh-huh. ¿Cuántos minutos tendrían que escucharnos en el Congreso? Todos, sus señorías, y tendrían que escuchar los problemas de Canarias todo el tiempo que nos correspondiera, igual que nosotros oímos hablar a vascos y a catalanes en cada debate, en cada ley, y cómo se exceptúan las cosas que a ellos les afectan. Y para que eso suceda, Cristina, ¿cómo convences a un canario que no haya votado por Coalición Canaria? Supongo que los que han votado votarán en esta ocasión también, de que voten por ustedes. ¿Cuáles son los ejes principales en los que giran los que van a girar? Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿cuáles son los ejes principales que va a aportar Coalición Canaria a los ciudadanos? Mira, nosotros tenemos en nuestro Estatuto de Autonomía y en nuestro REF una serie de derechos que no se están cumpliendo y que tenemos que pelear porque mejorarían la vida de los canarios. Por ejemplo, el 100% del transporte de mercancías no se está cumpliendo y eso lo estamos pagando todos los días en la cesta de la compra, porque todos los productos que vienen de fuera, que son un porcentaje enorme de lo que metemos en el carrito, tienen gravado el coste del transporte, que se ha disparado hasta un 500%. En los últimos 2 años. Y nosotros tenemos derecho a no pagar nosotros el coste de todo eso que llega, que venga bonificado al 100% el transporte de mercancías. Tenemos que conseguir la ampliación de esa gratuidad del transporte público para ir sacando a la gente de esa rutina del vehículo particular, de nuestras carreteras llenas de tráfico, de contaminación, porque es además un objetivo de lucha con ese cambio climático que no es discutible ni admite ya con las temperaturas que tenemos este año, con una ola de calor en marzo que ha adelantado las cosechas y que hace que tengamos un tercio de la producción de papa que solemos tener. Y para que todo eso se sostenga necesitamos inversiones en obras hidráulicas. Firmamos en el año 2019 un convenio de obras hidráulicas por 900 millones que tenía que invertir en Canarias 100 millones cada año hasta 2029. No ha llegado un solo euro. Pero es que además hemos conseguido 100 millones para la reconstrucción de La Palma en la negociación de los últimos presupuestos, que tenemos que pelear allí, y si todo sale bien y los canarios entienden que necesitamos la autoridad y la fuerza en el Congreso
Podemos tener a Guadalupe González Taño, que es la persona que me acompaña, la número 2 en la lista por La Palma, persiguiendo los asuntos de La Palma a diario, porque es lo que necesita La Palma en este momento de manera urgente, y ella, que ha sido presidenta del Cabildo y que ha estado atendiendo a los afectados del volcán en el último año, tiene más claro que nadie cuáles son esas necesidades. Por lo tanto, La Palma también será una prioridad para nosotros. Las obras hidráulicas, como te decía, pero también las infraestructuras educativas. Teníamos un convenio que cuando empezó la crisis de 2008 desapareció y que tenemos que pelear para que se reponga, porque cuando hablamos de régimen económico y fiscal estamos hablando de todas esas cosas. Y yo sé que a la gente le cuesta y que muchas veces no entienden de qué estamos hablando, pero estamos hablando de mejores escuelas, estamos hablando de redes de abastecimiento de agua, estamos hablando de agua de mejor calidad, estamos hablando de desalinizadoras, porque el calentamiento está aquí y nosotros no podemos vivir si no tenemos agua, no solo para el abastecimiento humano, sino para nuestro sector primario, que tenemos que tender al mayor autoabastecimiento posible, porque en cualquier momento nos podemos desconectar del continente, vía aeroportuaria o vía portuaria. Lo vivimos en la pandemia cuando se cerraron puertos y aeropuertos. Y nosotros tenemos que apoyar a nuestro sector primario porque necesitamos una base de lo que comemos y con lo que vivir. Pero ¿cómo lo van a apoyar, Cristina, al sector primario? Aparte de las infraestructuras, el agua, llevarles el agua, además, es verdad que el sector primario está súper maltratado. Y al fin y al cabo, antes cuando hablábamos de calentamiento global, hace algunos años, parecía que era una cosa apocalíptica, ¿no? Que algunos decían y que eso no iba a pasar, pero es que no es apocalíptico, es que ya es una realidad. Es que creo que ya con el sistema que tenemos de agricultura, creo que la tierra, por unos informes que estaba leyendo el otro día, da para unos 60 añitos más de generar cultivos. Claro, nos vamos a ver sin cultivos, sin vida, sin algo que nos da de comer, pero también nos da de respirar. Entonces es más importante de lo que parece, de lo que hacía, de lo que en general la gente piensa que es. Entonces, ¿cómo se puede prestar más ayuda, un refuerzo grande? Sí, bueno, fundamental es el tema de las obras hidráulicas y que se cumpla con lo firmado y que vengan esos 900 millones para que las redes de abastecimiento acerquen el agua a los cultivos. La mayoría de los agricultores se plantean dejar la agricultura porque el agua no la pueden pagar y además no les llega, o la que les llega no es de calidad. Y eso hay que garantizarlo, porque es nuestro oro líquido y en el campo sin agua no hay vida. Por tanto, esto es clave. Y después hay cuestiones como lo que es, cuando nos referimos a la exportación de nuestros productos, que son siempre muy difícil para nuestros agricultores poder exportar al precio que están las mercancías, los fletes, para meter en un avión o en un barco sus productos. Y ahí tenemos que garantizar esa bonificación, no solo para que los productos que nos llegan, sino para que también puedan salir los nuestros. Tenemos que apoyar la innovación tecnológica. El campo no es lo que era. Ya hay tecnologías que han hecho el trabajo mucho más soportable, ya no es tan duro como antes, pero para eso nuestros agricultores tienen que tener recursos, tienen que tener apoyos y subvenciones para introducir esas tecnologías en los cultivos y también apostar por cultivos que se vayan adaptando, que se adecúen al clima que nos viene. Porque empezamos a ver que con este clima, con estas temperaturas medias durante todo el año, hay cultivos que en determinadas zonas eran impensables, no se daban y que hoy se pueden dar. Y además se pueden dar en gran cantidad y con la mucha piña tropical, calidad, por ejemplo, es y uno con de mucha ellos, calidad. Y muchos más. Y hay muchas cosas que hacer en ese sentido y hay que apoyar a nuestros agricultores. Y después necesitamos también una cultura y una educación para que nuestros jóvenes entiendan que el sector primario puede ser una oportunidad maravillosa para innovar, para poner nuestras variedades locales en valor, porque al final estamos hablando de calidad y de exquisiteces en muchas ocasiones que en el mercado se pagan muy bien y tenemos jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes luego pues con derivados de los propios productos, con quesos
específicos, con mermeladas, con dulces, produciendo productos que son consumidos en los restaurantes de primer nivel. Sí. Ahí se puede hacer mucho. Y sobre todo, mantener nuestro paisaje, mantener nuestro medio ambiente, generar empleo y a la vez tener la tranquilidad de que tenemos una producción mínima que nos suponga un abastecimiento, un autoabastecimiento y que no dependamos al 100% del exterior. ¿Se necesita conseguir dinero para eso y tener la voluntad? Efectivamente, ¿es posible? Por eso es tan importante estar allí, negociar, para que esos convenios se cumplan, para resolver los problemas que tienen nuestros agricultores hoy. Fíjate, hay un problema importantísimo que necesitamos también que se tomen decisiones en el Congreso y también en la Unión Europea por la competencia desleal que se está produciendo, por ejemplo, con la banana, que no pasa prácticamente ninguno de los controles que pasa a nuestro plátano, que no se le exige ni la mitad de lo que se le exige a nuestro plátano y que cuesta más barato ponerla en Madrid que poner nuestros plátanos. Y esa competencia es insufrible para nuestros productores. Pero además tenemos problemas de entrada de plagas por falta de control en nuestros puertos, que afectan a nuestra producción. Hay muchas cosas que tenemos que pelear en Madrid para que nuestro sector primario sea un sector que se vea como una oportunidad ilusionante y que nuestras jóvenes empiecen a ver ahí un nicho de negocio, una posibilidad para vivir bien, dignamente y además generar valor a esta tierra. Ojalá que sea así, que así sea, porque es una base importantísima. Y lo que decías de los jóvenes, el otro día leí que una de las carreras ahora que más salida tiene, las que están ocupadas el 100%, son las ingenierías agrícolas y agrónomas. Sí. O sea que para adelante, que los campitos... Eso da mucha ilusión, da mucha ilusión pensar que hay un número importante de jóvenes con grandes ideas, dispuestos a innovar y a trabajar nuevos cultivos, metiendo tecnología para hacer generar el producto de calidad, que en primer lugar disfrutaremos los que aquí vivimos y podremos acceder a él, y si las cosas van bien seguramente puedan terminar exportando. Cristina, en materia de sanidad, ¿qué van a aportar? ¿Qué aportas? ¿Qué crees que vamos es urgentísimo? Que si ya tú fueras la diputada, ¿qué es lo urgentísimo? Vamos a ver, en materia de sanidad, como sabes, está transferida a las comunidades autónomas, pero nosotros tenemos mucho que pelear en el Congreso, hacer cosas, ¿no? Porque no terminan de entender y tenemos que repetir continuamente que Canarias recibe a 12 millones de turistas al año que también consumen sanidad. Nosotros necesitamos una sanidad que responda a nuestras personas migrantes y que las atienda en condiciones dignas como merecen cuando llegan a nuestras costas. Nosotros tenemos que duplicar o triplicar los servicios, porque un señor del Hierro o porque un señor de Lanzarote tiene el mismo derecho a tener una atención oncológica que el que vive en Las Palmas o vive en Tenerife. Sí. Porque tenemos que entender que aquí ir al médico es coger un avión. Y todo eso a veces cuesta que lo entiendan, y el Estado tiene que entender que para que podamos tener y disfrutar las mismas oportunidades que las personas que viven en el continente, tiene que invertir y financiar adecuadamente. Por eso uno de los primeros objetivos es la financiación. Estamos por debajo de la financiación del Estado, siendo los que estamos más lejos y presentando problemas muy específicos que necesitan una apuesta clara del Estado. Y tenemos que pelear esa financiación. Estos 4 años se han pasado diciendo que ya se iba a convocar una comisión bilateral con el Estado para negociar la financiación. Al principio fue la pandemia, luego fue la guerra de Ucrania, se acabó la legislatura y no hemos hablado de financiación, y no ha habido bilateral con el gobierno de Canarias, ni siquiera cuando ambos dos eran del mismo partido. Y termina el mandato y seguimos con la financiación por debajo de la media del resto del Estado. Y esto es algo que no puede esperar más. Es clave nuestra fuerza allí. Es clave que tengan que negociar con nosotros, que necesiten nuestro apoyo, nuestros votos, no solo para la investidura, que a lo mejor para la investidura puede no necesitarlo, pero los van a necesitar para sacar leyes, los van a necesitar para sacar presupuestos. Si nosotros tenemos una posición fuerte, si los canarios y las canarias entienden que de ellos dependen que nos plantemos en el Congreso con autoridad para negociar y conseguir, van a tener que negociar con nosotros.
Cristina, las islas, ruedas de mar, vienen migrantes, naufragan, mueren. ¿Cuántos han muerto estas últimas, bueno, en este último año, pero en estas últimas 2 semanas? ¿Cuántos han muerto en ese mar? Eso. Pues esta es otra batalla que tendremos que librar allí, porque desde aquí en el Parlamento, yo fui la presidenta estos 4 años de la Comisión de Estudios sobre la Inmigración, y por ahí pasó pues Salvamento Marítimo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ONGs que atienden a los inmigrantes en pie de playa, entidades que se ocupan de atender a los menores que nos llegan no acompañados, en fin, colegio de abogados que los atiende en materia de defensa jurídica. Pasó todo el mundo, pero ¿quién no pasó? El Estado. Alargamos la comisión, pues no sé, creo que fueron como 6 meses esperando que encontraran un hueco en su agenda, y no pretendíamos que viniera el ministro porque sabíamos que el señor Escribano iba a tener tiempo para eso y no iba a venir. Pero en ese ministerio hay secretario de Estado y directores generales de migración, y creíamos que alguno de ellos podía venir a un sitio donde hay un problema grave, que es una cuestión de derechos humanos y que es una tragedia continuada. Lamentablemente no fue así, no vinieron y tuvimos que cerrar el dictamen sin la presencia del Estado, que finalmente dijo que no acudía a parlamentos autonómicos, lo que yo considero una falta de respeto importante al pueblo canario, porque al final en el Parlamento están sus representantes. Tendremos que plantearlo en Madrid. No, y que aquí es donde recibimos a los migrantes y donde suceden los dramas. Pero como ellos no están dispuestos a venir a trabajar con el Parlamento para encontrar, diseñar una hoja de ruta para establecer unas líneas de trabajo, tendremos que nosotros en Madrid plantarnos a exigir esas inversiones que hacen falta, esa seguridad, esa vigilancia en alta mar para evitar que muera tanta gente, y sobre todo para que en casos como el último, en el que todavía no entendemos bien por qué no se socorrió estando en aguas españolas y se dejó que esperaran a que vinieran a rescatar las fuerzas marroquíes, que finalmente no les rescataron. Que creo que el barco del Salvamento Marítimo estaba como 1 hora y media. Todavía no tenemos una explicación a este asunto. Y esas son cosas que nos tendrán que explicar en el Congreso si estamos allí. Muy bien, Cristina, se nos va el tiempo. Tú sabes que en la tele funciona así, pero quiero que me comentes, antes de despedirte, qué opinión te merecen tus contrincantes políticos. Bueno, yo tengo todo el respeto del mundo a todos mis contrincantes políticos, y estamos en campaña, cada uno hará el trabajo lo mejor que crea y que sepa. Pero evidentemente yo tengo una ventaja, y es que yo no tengo ningún jefe en Madrid que me impida votar cosas que Canarias pida, ni que me pida que vote en contra de algo que Canarias necesite, ni que me tenga que esconder porque no me dejen apoyar algo que es necesario. Necesitamos diputadas valientes y no obedientes, y no diputados que no sabemos ni sus nombres, aunque llevan 4 años allí. Yo hoy decía, bromeando, que vamos a sacarlos del partido, vamos a amonestarlos por pasividad en la brega. No les hemos visto, no les hemos escuchado luchar por los tantísimos problemas que tenemos en Canarias. Y la única voz que se ha escuchado es la de Coalición Canaria. Muchas gracias, Cristina. Que te vaya muy gracias bien. Gracias a ti. Esperamos tenerte por aquí ya como diputada. Gracias. Más adelante, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hacemos una pausa y venimos en tiempo de tertulia, la última tertulia de la temporada. Hasta ahora, muchas gracias.